por acompañarnos en este momento tan especial. Y bueno, yo creo que es más importante decir que gracias por estar aquí. Y que disfruten con nosotros en este momento. Gracias a todos. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre.
nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre y este se durmió y le sacó una de sus costillas, tapando el huevo con carne. De la costilla que Dios había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y son los dos una sola carne. Palabra de Dios. Pero entonces le conoceré a él como él
me conoce a mí en todo. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Los tres, pero el mayor de los tres, el amor. Palabra de Dios. Hoy es un día de mucha trascendencia para la familia y los amigos de Dios, y por supuesto para todos. Todos los que estamos aquí, aunque yo apenas me estoy conociendo, pues es un regalo en mi vida, siempre que Dios me presenta la ocasión de conocer a alguien. Es una oportunidad para entrar en la vida, en esa vida, y llenarme de esa vida. Por eso considero que es un regalo de Dios. Y me da mucha alegría poder compartir esta mañana lo que ustedes están celebrando. Sí. Yo quiero comenzar felicitándonos. Felicito. Porque son muy valientes. Porque tienen coraje, porque hace falta valentía, coraje y determinación para dar el paso que ustedes están dando, quieren dar. No es fácil, formar un camino, no es fácil hacer hogar, no es fácil en el tiempo
mantener viva la llama de ese amor. No es fácil. Pero Dios está con ustedes. Y ese es su sueño. Él es quien ha permitido que ustedes se conozcan, se conocieran. Y llegarán a entender en ese proceso, en ese tiempo que vino de la mano. Por eso, a ustedes se les invita a cuidar ese amor. Se les invita a mantener viva esa llama y a hacer todo para que la frescura del amor se mantenga y no se marchite. Entonces, intentaré. Dios está con ustedes y lo va a bendecir siempre. El sueño de Dios, y eso es importante, carga, es importante ya, que no lo olviden, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué Dios ha querido que ustedes se unieran y compartieran su vida? Muy importante. Entonces, cuando Dios hizo todo, creó todo, en el inicio, el origen de todo, le entregó la responsabilidad del cuidado de la creación a una pareja. ¿Sí? Sí. Y esa pareja no entendió el deseo de Dios, que era crear una familia, que todos convirtiéramos en familia, hijos. Y por eso descuidaron ese proceso. A Daniel. Pero más adelante, siguió Dios empecinado, empeñado en que las cosas que él había creado debían cuidarse, mantenerse, ¿sí? Y seguirlas haciendo que produjeran. Que él no lo hizo todo definitivo, sino que hay que seguir creando. Entonces volvió a confiar y le confió a otra pareja el cuidado de la creencia. José y María. Y hoy a ustedes dos, Dios les encomienda el cuidado de la creación. ¿Cómo mantener fresco el amor? Bueno, quizás sus mamás, sus papás que están aquí, sean las personas, los amigos que más han vivido, quizás tengan mucho que compartir respecto a ese tema. ¿Cómo se mantiene, cómo mantiene fresca una pareja? Llama el amor, se cura el amor. El Evangelio que hoy acabamos de escuchar, que ahora acabamos de escuchar, es bien interesante porque nos describe el relato de Mateo que a Jesús se le acercaron los fariseos. Era gente buena, ¿no? Así como las que normales. Pero tenían algo mal intenso. Se acercaron a él para ponerlo a prueba. Era una pregunta capciosa, malintencionada. Y, maestro, un hombre puede dejar a su mujer, abandonarla, por darle repudio por cualquier cosa. Entonces, escuchaba la respuesta de Jesús. Esa pregunta que le hacen los fariseos a Jesús pone en el tapete un tema muy delicado en la sociedad de Galilea. Es un tema muy sensible y que creaba mucha discusión. Porque es un tema que tenía que ver con la situación difícil que vivían las mujeres de la tierra interna de su hogar, de sometimiento, ¿sí? Donde el hombre había entendido que tenía dominio sobre la mujer. El hombre había entendido que él era el dueño de la mujer, podía hacer con ella lo que él quisiera. Y había entendido que la mujer solo era para ser sumisa. ¿Sí? Sumisa a lo que no. Tanto así que él era quien tomaba la iniciativa de dejar la familia que tenía. Simplemente se sumisa. Y Jesús responde no cayendo en la necesidad de ellos, sino que Jesús responde precisamente llevándolos, haciéndoles ver en la historia que nos
proyecto original de Dios, ¿cuál era? Y por eso Jesús dice, en el principio Dios, y lo que siempre Dios ha querido es que hombre y mujer sean felices. Que sean felices, que sean seguros. Nada. Entonces, ¿por qué ella pertenece? ¿Por qué maltratar? ¿Por qué destrozar a los cristianos? El matrimonio, la unión matrimonial, tiene que ser a Dios. Debe ser a Dios. Porque Dios lo ha querido y lo ha venido haciendo. Que esa que ustedes cargan ya, sintiendo ahora la emoción, de alegría, de entusiasmo, de sueño, de emoción. Solamente ustedes pueden decir que eso que ustedes deben hacer como ahora es duro y para siempre. Y eso es. Y que ese sea el motor, que esa sea la fuente desde donde se construyen todas las cosas, de donde se hacen todas las cosas. Entonces, muy pendiente a eso. Jesús termina diciendo que lo que Dios ha querido, que lo que Dios ha soñado, que lo que Dios ha deseado, no lo. Que lo que Dios ha querido, que no lo separe. Pero entonces ahí tienen la ley de cosas. ¿Sí? El mal, ¿verdad? El mal siempre tiende a dividir, a separar, a dividir, a dañar. Entonces la tarea es cómo hacer para que el mal no se mida entre ustedes y no lo divida. No dañe, no lo mida, no se enfríe, no haga el frío. Entonces abierto a eso. Cosa clara es que deben tener los dos. Dios, ustedes no han querido, ustedes van a desear también unirse, compartir su vida, un amor compartido, una ilusión compartida, no solo compartido. Y se han ido para eso. Y no para que haya sufrimiento entre ustedes, ni su visión. O sea, la relación de ustedes dos no se debe. No debe fundamentarse en una relación de imposición y de sumisión, sino en una relación de amor. Ahora, yo quisiera en este momento usar la palabra de Juan Francisco cuando él le habla a personas que entran en la vida. Me parece bonita su palabra. El Papa Francisco dice, me recomienda a los jóvenes que inician el camino, la persona dice que les ayudará mucho practicar siempre tres palabras, que es pedir permiso, pedir perdón. Esa mesa contra la fruta de su corazón. Esa mesa tiene que ser sostenida.
la vas a tener. Y vas a tener esa misa. Entonces, ese amor crece en esa, en ese lenguaje, lenguaje de comunicación. Desde esa comunicación, desde esa comunicación se aprende a cuidar los detalles. Cuidar los detalles es muy importante. No lo descuide nunca. Yo tuve la dicha de conocer una pareja que había muy curiosa. Y me fascinaba que me quedara con la fiesta. Y eran como novios. Como novios. Bailaban y la manera como se miraban. Entonces cuide los detalles, como dice por carne de león, su salsa. Quiero hablar así, anda a reír. Bueno, haz todo para que ella viva. Igualmente carne, haz todo para que ella viva. Para que sea feliz, no te cuide los detalles. No, que esa es como si ella se llama su demonio y tal, no. No cae en ese prejuicio, si te hace bien agarrar la mano en la calle grande, si lo sientes, si te nace un detalle, lo que sea, mire los detalles. Son, creo yo, los que van a tener fresco en la mano. Y eso de pedir permiso no es por lo que me tiene que pedir permiso. Como la consideración de la otra persona. No es el miedo de que, pues, ¿sabes? No es ese sentido. Creo yo que va a pasar por eso. Sino un sentido de la consideración, de la estima del otro, de la admiración por el otro. Sentir admiración por el otro. Y luego, el pedirse el error. Creo que es un hijo que nos reúne así. El darse la oportunidad. Darnos la oportunidad de ponernos en el zapato del otro. Bueno, que hagan siempre el Dios, que siempre en medio de ustedes sostenido los santos. Que Dios los bendiga. Que lo que sienten ahora sepan cuidar y que dure para todo el mundo. Que la casa de ustedes esté abierta a ustedes. Y ese amor no es egoísta, pero solamente ustedes se creen en los amigos. Y los amigos que aprendan a ser discretos, ¿sí? De cada una de las relación. Es así. Del consentimiento por el cual ustedes, Carla, ya encontrarán el amor, por el cual Dios va a bendecir su joven amor.
hacer un momento de silencio para invocar la acción y la gracia del Espíritu de Jesús sobre mi vida. Queridos Jan y Karen, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que les sea conocido con su gracia la voluntad que tienen, de contraer el matrimonio de Dios y de la Iglesia. Por eso, ¿aceptas a Carla López como a tu legítima esposa? Sí, acepto. Te recibo a Sara López como mi esposa. Para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en las tristezas y en las alegrías, la pobreza y en la riqueza, con todo lo bueno, con todo lo malo. Prometo también serte fiel, cuidar y proteger todos los días de tu vida, porque más que una compañera de vida, eres mi apoyo, eres una amiga incondicional, eres la sociedad. Y pienso en todos los instantes, en todas las decisiones, tanto nuestras como ajenas, que nos han llevado a este momento. Y solo puedo llegar a una conclusión, y es que estamos destinados a la cruz, porque no encuentro otra explicación para que todo haya salido de una manera tan perfecta. Y definitivamente quiero pasar el resto de mi vida a tu lado y que Dios alimente nuestro amor y siempre sea el centro. Poder decir que las gracias son las que tienen que hacer en esta parte.
y Dios, que ha venido y ustedes conocieron el Señor, que Él mismo tiene su corazón de Padre, con la gracia de su amor y su sangre bendita. Le consagre y les bendiga ese amor que ustedes se han convertido en un momento hasta que la muerte de Cristo Padre, y que lo que Dios ha unido, que no nos separe de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que tengo y que deseo compartir todo contigo.
que sean felices juntos, juntos, nunca de manera individual. Ahora vamos a seguir pidiendo a Dios su bendición, su presencia. Y ahora viene el momento en que nosotros, sus amigos, vamos a llevar a Dios la petición para despedir de él lo que decía para ustedes y para todos. Acompañamos a los esposos Medina López.
recibió Dios en tu corazón de Padre, nuestra plegaria, nuestra oración. Transforma de tu corazón en esperanza y alegría para todos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Y ponemos ahora a acercar al altar las ofrendas, que son símbolos.
yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, sistema fuerte la alianza crucial para que aumente los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad del matrimonio cristiano. Por eso, Padre, agradeciéndote tanto amor, unimos nuestra voz a los ángeles y a los santos para cantar junto a ellos el himno de tu gloria. Padecen persecución, abandono, hambre, soledad.
extienda entre todos nosotros hoy en nuestra sociedad la medida de sus hijos, la solidaridad, la fraternidad. Por último, deseamos recomendar al Padre a todas nuestras familias, en especial a la en el hogar de la paz. Deseo de construir contigo una sociedad más justa, más fraterna. Queremos tener presentes en esta celebración aquellos que un día compartieron su vida con nosotros, que nos marcaron de manera especial y que hoy están contigo en tu casa. Que su recuerdo no nos entristece, que su recuerdo, por el contrario, nos inspire que las palabras necesarias para seguir informando a ellos en tu casa, dar ese enorme descanso. Y a nosotros, amigo mío, llegamos que siempre sobre la Virgen María, Madre de nuestro Señor y todos los santos, para que con ella también nosotros aprendamos a escuchar la palabra y cumplamos siempre su voluntad. Todo esto lo pedimos, Padre, por Cristo, Señor nuestro, porque con ustedes están unidos todos los días. Y ahora sí, bien, la luz, por Cristo, con él, con él, aquí yo estaba en la unidad de la Espíritu Santo, todo lo otro. Comunicarán realmente gran carga y seriamente.
la parte de la oportunidad de expresar sus buenos deseos en Carla y a Elena. Pronto nos dará tiempo para que todos puedan decirle que sí, me entendería muchísimo. Pero sí, aquellos que deseen decir a Carla lo mejor que voy a guardar en su corazón para ellos. Hay una manera de entonces yo llamaría de manera espontánea lo que quieran. Quisiera que ahora al final de la celebración desear a Carla y a Elena, papás, sus abuelos, sus amigos, sus hermanos, aquí está el micrófono, cariño, de manera breve, decimos que pido los deseos de Dios. Con la voluntad de Dios, con las ganas de Dios,
llegar al centro, sé que tiene unas ganas y sobre todo sé que para esto va a contar no solamente con los padres, sino con la voluntad de Dios, que lo más importante. Felicidades.
Jehová, le voy a entregar a la Biblia Biblia, en próximo no vamos a entregar. Vamos a entregar. Alégrense